los opositores es llevar a Venezuela al referéndum lo antes posible. También en Lima, noticias importantes en temas de terrorismo. Se ordenó la excarcelación de la terrorista Sibila Arredondo, la esposa del escritor José María Arguedas. Ella ha cumplido 14 años y 8 días de prisión, de acuerdo a la información que tenemos en todos los medios. Aparentemente estaba condenada a 15 años de prisión. El caso de Sibila Arredondo es importante porque este fue un caso de revisión de una sentencia judicial. Ella cumple su condena y ha trascendido a la prensa que estará viajando a Chile, a su país de origen. Hay, por cierto, toda una polémica sobre estos casos, pero en este caso específico se trata del cumplimiento, del vencimiento de un plazo señalado en una sentencia judicial. Las personas que están condenadas a cadena perpetua no saldrán nunca de la cárcel, pero aquellas que sí tienen un plazo que cumplir, pues finalmente los plazos se cumplen.